Bienvenidos a Más TIC, Mejor País, el programa institucional del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Los saludamos desde Santa Marta, la bahía más linda en América, conocida por sus majestuosas playas y paisajes, por la alegría de su gente, su riqueza histórica, cultural y arqueológica. En este capítulo ustedes conocerán historias de cómo el Internet ha transformado la vida de los indígenas arhuacos, la creación de una plataforma digital turística y la ruta de conectividad que representa el plan 5G para todos los colombianos. Con estos y otros temas de interés le damos inicio a Más TIC, Mejor País. Bienvenidos. La Sierra Nevada de Santa Marta fue declarada por la UNESCO como Reserva de Biosfera y Patrimonio de la Humanidad. Etnias indígenas como los Kogi, Arhuaco, Cancuamo y Wiwa tienen en estas zonas protegidas sus asentamientos. Conozcamos de cerca cómo la tecnología ha transformado sus vidas. La Sierra Nevada de Santa Marta es uno de los templos sagrados de las comunidades indígenas. Hasta allí, sobre la cuenca del río Aracataca, en el departamento del Magdalena, después de 2 horas de trocha y una vasta topografía, llegamos hasta el resguardo Gunmacú, comunidad de los Arhuacos. Nuestra travesía tenía como objetivo conocer cómo a ellos el mundo del Internet, sin alterar su arraigo cultural y ancestral, también los ha tocado y les ha ido transformando sus vidas. La tecnología en nuestro territorio, pues, ha sido un elemento que ha traído buenos impactos, porque desde el inicio, pues, la gente se ha concientizado que es una herramienta de trabajo que no es propia, pero que sí es necesaria para poder estar en el desarrollo con las demás sociedades. La tecnología me ayuda a encontrar nuevas informaciones y conocer nuestro interior del mundo. Con el apoyo del Ministerio de las TIC, de las tecnologías, información y comunicación, pues también podemos de manera muy responsable enseñarles a ustedes qué es la tecnología y cómo usar aquellos recursos tecnológicos que están a nuestra mano. Este pueblo indígena nació hace 12 años y como los Kogi y los Cancuamo, se alzó en la Sierra Nevada de Santa Marta, zona declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Me gustaría tener internet para estar más conectado y para también apoyar al ministerio de ellos. Queremos más tecnología para apoyar los ministerios. Hasta allí, aunque a trancas por la agreste topografía, el internet se filtra como el agua y también permea estas culturas milenarias. Las iPad y los computadores no son ajenos a ellos, tampoco el celular. Poco a poco están entrando en este lenguaje digital. Con internet uno puede estudiar virtual sin necesidad de bajar ya. Entonces, y por eso necesitamos internet, ¿no? Para tener acceso con todo, ¿no? En la escuela, a la que asisten más de 120 alumnos, las clases de informática son las que más despiertan interés. Agradece principalmente esta ley que fortalece la conectividad, teniendo en cuenta que hay estudiantes en su formación integral que necesitan un proceso de innovación en cada aspecto en sus materias. No importan las distancias para aprender ni los sacrificios que se hagan para llegar. Por eso muchos de ellos prefieren estar semi-internados para no perder tiempo. Bueno, yo me demoro de la casa hasta aquí 10 horas. En mi colegio queda aquí en la institución Gunmacú. Me quedo como internada aquí porque es muy lejos. Y yo he venido acá a aprender muchas cosas sobre el internet porque yo sé que en futuro me va a servir. Con este paso a la apertura de la tecnología, la comunidad de los Arhuacos ingresa al mundo de la conectividad, objetivo de este gobierno que con la aprobación de la Ley de Modernización de las TIC será una realidad llegar a lugares como este resguardo de los Gunmacú. Desde la comunidad de Gunmacú,
aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, la comunidad de los Arhuacos. Nos despedimos en Más TIC, Mejor País. No sin antes hacer una petición, lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que necesitan? Conectividad. Actualmente allí, en la misma zona del pueblo Gutmacu, se construye un complejo y un centro de estudios para la comunidad indígena de los Arhuacos. Y ahora hablemos de turismo, pues el 24% de la ciudad depende económicamente de esta actividad. Un grupo de jóvenes emprendedores creó la primera aplicación oficial de la ciudad. Miremos de qué se trata. Santa Marta es uno de los destinos turísticos preferidos por nacionales y extranjeros, pues cuenta con lugares paradisíacos, playas soñadas y una amplia revista histórica y cultural. Es la ciudad más antigua del país y la segunda a nivel suramericano. Precisamente para promover el turismo, ya que el 24% de su población depende económicamente de él, nació la Perla App, una aplicación móvil con una gran oferta de servicios. Hoy, Santa Marta Vital, en ese camino, encontró la Perla App en esta herramienta oficial de información turística para la ciudad de Santa Marta. Y en esta historia, hace 2 años, en este sueño, encontramos grandes aliados, gremios, instituciones públicas como la Alcaldía Distrital, aliados estratégicos como Investing Santa Marta y también distintos organismos del nivel central. El Ministerio de las TIC fue un aliado fundamental, sobre todo en la etapa del descubrimiento de nuestro proyecto. Y es que la Perla App no es cualquier aplicación, sino que se trata de la primera aplicación oficial que tiene una ciudad. La Perla App hoy es la aplicación oficial de Santa Marta, hoy es la única aplicación prácticamente en el país oficial para una ciudad turística, y nuestro modelo principalmente se enfoca en potenciar esas ciudades intermedias que tienen una característica, una vocación turística y que están buscando fortalecer su economía local a través de las tecnologías. La Perla App, cuyo motor son jóvenes emprendedores que le apuestan a la economía naranja, busca además de impulsar el turismo, generar empleo y el crecimiento productivo de la ciudad. Por lo menos nosotros activamos siempre una aplicación y por medio de ella logramos llegar a las diferentes partes, porque pues siempre uno venía como a las mismas playas, a los mismos lugares y no conocía. Entonces pues sí, la tecnología nos ayuda para eso, para la ubicación. Una herramienta que nos ha ayudado muchísimo para poder promocionar todo este tipo de destinos turísticos. La tecnología nos ha ayudado mucho a abrir mercados fuera del país, como nosotros como comerciantes, como artesanos. Mati, mejor oportunidades. La Perla App fue rankeada entre las 15 aplicaciones más innovadoras del país y su modelo de negocio generó interés para inversionistas nacionales y extranjeros. Aquí el turismo usa la tecnología mundial, hasta mejor dicho se comunican hasta allá en Alemania, Suiza, Inglaterra, en la China, así que usted puede venir al Masti Más Turismo. Gracias al Ministerio de la TIC que está llegando a todas las partes de Colombia y muchas personas están aprendiendo, estudiando. La tecnología está en todas partes. Entonces, estamos en el mar de las oportunidades es la tecnología también. Esta aplicación espera que sea replicada por otras ciudades para dar impulso y desarrollo al sector turístico del país. Hoy la invitación es a que aprovechemos todas estas herramientas tecnológicas y digitales para que apropiemos estos conceptos, nos alfabeticemos digitalmente y catalicemos nuestros procesos de desarrollo en cada uno de nuestros proyectos de emprendimiento. De negocios y oportunidades se abren para todos los colombianos con el uso de las tecnologías. Aquí, en Santa Marta, un grupo de jóvenes le apuestan al mercado de las aplicaciones y plataformas digitales para generar alternativa de mejores ingresos. Más TIC, mejores oportunidades. Hola, soy Miguel de las Aguas, fundador de Squad 360. Empezó como un grupo de entrenamiento de 7 chicas que querían incentivar la práctica deportiva de otras mujeres y nos dimos cuenta de que la necesidad no era solo de un grupo, era de un grupo de personas en general. Pasamos ese proceso de solo las caminatas diarias a los centros deportivos y nos dimos cuenta que en los gimnasios también existía un componente vital, la desmotivación.
tradicional que se tiene actualmente en los centros deportivos genera limitantes en todos los aspectos. Tienen un par de clases porque la infraestructura física no les da para más. Tienen un par de coach en una disciplina puntual. Entrenas con los mismos escenarios, en los mismos, con las mismas personas de siempre. Queríamos cambiar eso y nos dimos cuenta que al crear una red de gimnasios completa con un sinnúmero de disciplinas en cualquier parte del país, permitía a las personas entrenar, estés donde estés, sin restricción alguna. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Impulsa, y las principales cámaras de comercio y gremios del país desarrollaron de manera conjunta la estrategia de los Centros de Transformación Digital Empresarial. Los principales beneficios de los Centros de Transformación Digital Empresarial son un diagnóstico para conocer el estado de la empresa en materia de transformación digital, asesoría y acompañamiento para el desarrollo de planes de transformación que ayudarán finalmente a implementar soluciones TIC sin ningún costo, y por último, procesos de capacitación especializada encaminadas a la implementación de nuevas tecnologías en sus modelos de negocio. Es el caso de Squad, empresa que aparte de asesoría recibió un software que le permite administrar digitalmente a sus clientes y financieramente su empresa. Antes del programa de transformación digital se volvió rudimentario, no tenía la estandarización de un modelo, desconocía realmente cómo podía sacarle provecho a todo eso que tenía en la cadena de valor. Ahora existe una claridad en ese modelo, sino también la automatización de los procesos, la mejora continua de la captación de clientes, que para nosotros es importantísima. Fue referido por unos amigos, participaban aquí en Alex Trainer, me dijeron que había una plataforma con la que podía participar, me pareció bastante interesante y me quise unir a ellos. Podemos tener entrenadores personalizados, así como también podemos acceder a diferentes escenarios deportivos de diferentes ciudades sin incurrir en algún costo, que es lo más importante para nosotros como usuarios. Me ha servido mucho debido a que he podido entrenar en diferentes ciudades cuando me toca viajar. El programa de transformación digital de alguna u otra forma nos impulsó a que miráramos todas esas posibilidades tecnológicas de darnos a conocer. Más TIC, mejor emprendimiento. Estamos en la Quinta de San Pedro Alejandrino, última morada de nuestro libertador Simón Bolívar, a propósito de la celebración de nuestro Bicentenario de Independencia. Y aquí en Santa Marta, el emprendimiento, desarrollo e innovación hacen parte de la economía naranja, lo cual contemplan oportunidades para que los jóvenes creen su propia empresa para llegar hacia esa transformación digital. Este es un ejemplo de ello. Para la gran mayoría de estudiantes, las matemáticas, la física, el cálculo, la geometría o estadísticas han sido un verdadero dolor de cabeza. Días y noches de estudio que en algún momento dependen de habilitaciones, vacaciones embolatadas y en muchos casos la peor de las noticias, perder el año. Pues en la ciudad de Santa Marta encontramos a los monstruos profesionales. Nosotros somos una plataforma digital en donde ayudamos a los estudiantes universitarios y de colegio a que superen sus retos académicos en temas relacionados con números. Una iniciativa empresarial que gracias a las autopistas de la era digital como la web, el Instagram o el WhatsApp, lograron que los servicios que ofrecen estén disponibles en todo momento para cualquier persona en cualquier lugar. Nosotros tenemos clientes en varias ciudades de Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, etcétera, y tenemos la fortuna de tener clientes en otros países gracias a la tecnología. Yo me llamo Miguel Peñalosa y recibí clases en Los Monstruos, que los conocí por Instagram. Recibí clases de estadística, me sirvió mucho. Pero ¿qué es lo que Los Monstruos hacen para que el coco de las matemáticas sea cosa del pasado para muchos de sus usuarios? Queremos romper el paradigma de que las matemáticas son un monstruo para ti. Nos encargamos de que el estudiante verdaderamente aprenda. No todas las personas aprenden igual. Unos son kinestésicos, otros son auditivos, otros son visuales. Entonces nosotros queremos amoldarnos a ellos y eso como tal nos ha dado muchísimos resultados realmente. Al principio de este año escolar, mis notas en matemática estaban muy bajas. Ahora, gracias a sus tutorías en matemática, mi nota ha subido de un 54% a un 86%. Como la mayoría de las aventuras empresariales, en algún momento los monstruos vieron la necesidad de capacitarse para que su empresa fuera competitiva en tiempos de globalización y economía naranja.
Al nosotros ser una empresa digital, necesitamos mostrar robustez y formalismo, el cual no teníamos antes. Entonces, si un estudiante quiere pagar $100, $200 en el exterior y uno le manda una factura en Excel, por ejemplo, pues va a ser muy difícil que te quiera pagar. Hoy en día, Los Monstruos es un claro ejemplo que las ideas de los emprendedores tienen respaldo institucional. Un ejemplo de que no hay fronteras, no hay distancias y que el conocimiento está a la vuelta de un clic. Del Ministerio de las TIC en otros programas como Ads.co y demás. Entonces siempre estamos muy pendientes porque sí le creemos al gobierno cuando le apuesta al emprendimiento. Y ahora nos vamos para Cartagena, en donde se llevó a cabo el Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones Andesco. Allí la ministra Silvia Constain anunció la ruta de lo que será la puesta en marcha de la tecnología 5G en Colombia. Más TIC, mejor región. Durante la clausura en Cartagena del 21º Congreso Nacional de Servicios Públicos TIC y TV, organizado por Andesco, la ministra Silvia Constain realizó un balance y enfatizó en las inmensas posibilidades que tiene el país con la nueva ley TIC. Colombia tiene un marco jurídico moderno, un marco jurídico que es una herramienta para nosotros lograr prestar a los ciudadanos el mejor servicio posible en comunicaciones y que se use realmente como una herramienta de desarrollo. Igualmente, la ministra y el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, recalcaron los beneficios que tiene para Colombia la ley TIC, uno de los visionarios objetivos que tiene el presidente Duque. En Colombia hay emprendimiento digital y hay emprendimiento digital gracias a estos servicios públicos de conectividad. Y serán mejores en la medida que evolucionen más estos servicios públicos de conectividad. Hoy, gracias a esta ley, el país tiene la posibilidad para el año 2022 de contar con tecnología 5G. Y una herramienta para lograr esa inversión muy necesaria, la inversión de última milla. La inversión que lleva la conectividad de la cabecera municipal al hogar campesino, que lleva la conectividad al centro de salud, que lleva la conectividad al emprendedor agrícola. Esa parte de Colombia que todavía, como vimos, está en blanco, tenemos que poner del mismo color que todos los punticos que vimos en términos de cobertura de 4G y 5G, y para allá vamos. El propósito es hacer gobiernos más eficientes y transparentes en el continente, partiendo del uso de los datos abiertos. Y para ello, la ayuda de la ciudadanía será de gran importancia. Nuestra tarea, nuestra función tiene que ser cambiar, tiene que ser innovar, tiene que ser buscar nuevas formas de encontrar los rastros que deja la corrupción. Con estas palabras, la ministra de las TIC, Silvia Constain, dio apertura del evento Innovando con Datos Abiertos en la Lucha contra la Corrupción en las Américas, realizado en la ciudad de Medellín, sede de la Cuarta Revolución Industrial. Este tipo de eventos, este tipo de escenarios se vuelven un elemento fundamental en lo que esperamos, y utilizar los datos abiertos y la tecnología para ser parte muy activa y muy presente de esta lucha. En este evento, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, resaltó la transparencia que deben tener los gobiernos contra la corrupción y el trabajo que debe tener el Estado con la ciudadanía. Se está dando una evolución de la relación Estado-ciudadano, con un mayor involucramiento a la ciudadanía en las funciones del Estado y una comunicación de doble vía entre el gobierno y el ciudadano. El gobierno nacional tiene un fuerte compromiso en la lucha contra la corrupción, y por eso desde el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones se asumió especial interés en trabajar en la creación de los datos abiertos y que estos se vuelvan más accesibles a todos los ciudadanos. La cuarta revolución industrial nos permite o nos trae una serie de ventajas en el tema de poder procesar de manera masiva estos datos. Nos da una mayor capacidad para hacerlos de una manera mucho más eficiente pública. Transparencia, calidad, mejor accesibilidad, seguridad y empoderamiento al ciudadano es esa hoja de ruta que nos permite llegar a esa transformación digital.
El Cerrito es un municipio del departamento del Valle del Cauca. Fue allí donde el escritor Jorge Isaac se inspiró para escribir su obra cumbre, La María. Pues allí estuvo la ministra Silvia Constain para hacer la entrega de computadores a estudiantes de escuelas públicas del departamento. El Cerrito o la Ciudad Cariño, como también es conocido este municipio del Valle del Cauca, fue el lugar donde transcurrieron los hechos de la novela La María en la Hacienda El Paraíso del escritor vallecaucano Jorge Isaac. También es la población donde, en días pasados, la ministra Silvia Constain fue recibida con emoción por alumnos, asistentes, docentes y padres de familia del colegio Jorge Isaac. Tenemos muchas niñas estudiando ingeniería. Queremos muchas niñas que lleguen al sector de tecnología, pero queremos que ustedes, niños y niñas, sean los siguientes emprendedores. Las niñas son fundamentales en este sector. Una fiesta en la que las selfies y la muestra folclórica de cumbia y salsa anticipó por unos minutos la noticia de la entrega de más de 46.000 terminales para los 34 municipios del Valle y sus 1.158 sedes educativas. Está comprobado que el uso de la tecnología disminuye ostensiblemente el ausentismo en las aulas de clase. Estamos impactando con este compromiso 92.284 estudiantes. Todo gracias a un convenio entre el Ministerio TIC, el programa Computadores para Educar y la Gobernación del Valle, con una inversión que alcanza los 18.630 millones de pesos. Quiero agradecer a la ministra Silvia Constain por habernos ofrecido las tablets y computadoras a la institución educativa Ruestadax y quiero que cuente con el pueblo de Cerrito Valle para mejorar en la educación. Más TIC, más educación. Finalizó con éxito el Campus Party, evento donde se expuso lo más avanzado de la tecnología y se otorgaron premios a los emprendedores. También se realizó la hackathon para defender a los líderes sociales. Allí los campuseros demostraron que tienen la llave para transformar a la sociedad. Más TIC, mejores oportunidades. La tecnología, pero sobre todo aquellos que saben encontrar respuestas a problemáticas sociales con ella, se dieron cita en el Campus Party. Queríamos tener la oportunidad de traer gente nueva al tema y poder pensar desde otro punto de vista soluciones que nos ayuden a ayudarle a los líderes a seguir haciendo su trabajo. Aquí hay muchos que tienen la llave para cambiarle la vida, no únicamente a miles, sino a millones. Y no únicamente de colombianos, sino de ciudadanos del mundo. ¡Felicitaciones, Casa de Papel! La hackathon realizada por la SAI, la Unidad de Protección y Mintic, tuvo excelentes iniciativas por parte de los campuseros, que por 3 días desarrollaron aplicaciones para generar una red de aviso oportuna, sin necesidad de señal de internet o telefonía móvil. Y otra para sensibilizar a los líderes y comunidades en temas relacionados con la autoprotección. 3 días de trabajo arduo, muchas mentorías con los líderes sociales. Les va a dar muchísimo más campo de acción para ellos mismos protegerse. Cuando vayan a encontrarse con el conflicto como tal, tengan protocolo y tengan medidas más seguras. Aprendimos a conocer el entorno en el que viven los líderes sociales el día a día para poder desarrollar estrategias tecnológicas para solucionar estos inconvenientes. La tecnología es un elemento democratizador en una sociedad. Esa sensación de saber que podíamos hacer algo para salvar vidas, que nos tenía como, si no lo logramos, igual lo hacemos. Que todos en conjunto mostremos que verdad es un problema que a todos los colombianos nos interesa. Lo que vamos a lograr es salvar vidas, que es el propósito más importante de todo eso. Iniciativas como estas muestran la importancia de implementar la tecnología y las nuevas industrias, ya que en ellas se encuentran respuestas y soluciones que de otra forma no se hallarían. La tecnología también contribuye a combatir la delincuencia y también es de gran ayuda para las autoridades. Es por eso que la Policía Nacional, con el uso de drones, vigilará la ciudad y combatirá la delincuencia. Más TIC, mejor seguridad.
La seguridad es una preocupación diaria de la ciudadanía. Por eso el gobierno nacional, con la policía, el ejército y los gobiernos regionales se modernizan. Esto nos pone a Bogotá entre las ciudades más avanzadas y más modernas. Son drones que sirven para hacer vigilancia silenciosa con cámaras altamente sofisticadas. Y este sistema, que es un sistema aéreo, remotamente tripulado, conocido como SIAR, va a complementar la capacidad de inteligencia y contrainteligencia en los centros urbanos. Hoy estamos consolidando el C4 con esta inversión de drones por más de 1.800 millones de pesos. Hoy tenemos más de 3.600 cámaras y, por supuesto, el helicóptero del Halcón funcionando por la seguridad de los bogotanos. Es decir, una inversión histórica en tecnología. La tecnología en Bogotá nos está aportando la integración de todos los sistemas que tenemos en Bogotá para poder dar una atención oportuna a las situaciones presentadas. El trabajo conjunto de toda la institucionalidad, junto a todos los ciudadanos y con la colaboración de la tecnología, lograremos tener espacios seguros, lo que mejorará la calidad de vida en las ciudades. Confíen en su policía, que está trabajando en pro de la seguridad y que tiene todos estos medios tecnológicos al servicio para una mayor seguridad ciudadana. Y con este bello paisaje en Santa Marta nos despedimos de Mastic Mejor País. Pero no olviden visitar nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitter e Instagram. Recuerden que nuestro principal objetivo es conectar a los colombianos y conectarlos bien. Hasta la próxima. Thank you.